Hola, soy Gaby Gaviota. Hoy les hablaré del gran poder de la transmutación. Empecemos. ¿Cuántas veces en la vida nos topamos con la misma pared? ¿Te has puesto a pensar por qué el mismo obstáculo una y otra vez en tu vida? A veces nuestra realidad, nuestro camino está definido por una misión en particular. No obstante, hay momentos donde se torna más difícil y comenzamos a experimentar situaciones que impiden que sigamos avanzando. La manera es como pensamos, sentimos y actuamos. Suelen estar ligados a una creencia, a determinados juicios, a un poder de negativismo que se vuelve auténtico en la vida. Desde tiempos muy remotos se ha hablado de la transmutación, pero ¿qué significa realmente transmutar? Debo confesar que en un principio yo solo lo relacionaba con la magia de los alquimistas, que en la antigüedad practicaban el arte de transformar los metales simples en oro. Transmutar es el poder transformar, de cambiar algo en otra cosa, ahora desde el sentido más humano. El arte de transmutar es parte de la transformación del ser. Se trata de modificar una vibración baja en una más elevada. Transmutar el alma es un proceso de depuración consciente. Paso a paso, elevando la energía para cambiar lo negativo en algo positivo. Emociones como el odio, el rencor, enojo, apatía, pensamientos tales como escasez, baja autoestima, paradigmas o esquemas y creencias creados por nuestra personalidad a lo largo de la vida que ahora resultan obsoletos. Transmutar el alma es un proceso de depuración consciente, dejar atrás y cambiar aspectos de la vida que ya no funcionan. Aprender a transmutar es entrar en un estado de verdadera actitud de desapego y soltar lo que hoy, en lugar de ayudar a nuestra evolución, son obstáculos que influyen el propio crecimiento de nuestro ser. Para comenzar a transmutar desde el corazón y manifestar un estado pleno y nítido del ser, es importante cambiar la manera en cómo pensamos y decimos las cosas. Ayudar en vez de juzgar, aprender a perdonar, sobre todo a nosotros mismos, en lugar de criticar. A veces hay situaciones en casa o trabajo que se han tornado tan densas que se vienen arrastrando por décadas, situaciones graves que en tu subconsciente crea una cristalización que la mente no logra borrar. Para ello puedes invocar desde tu corazón la llama violeta de la transmutación. Esta llama se le relaciona con el color violeta, pues tiene un rayo específico, los 7 rayos del arco iris. Representa la alquimia divina. Tiene el poder, una actividad en particular. Este rayo violeta tiene la cualidad del perdón, la transmutación y la liberación. Cierra tus ojos, haz conciencia de tu respiración. E imagina que te ves envuelto en un gran fuego de color violeta, un fuego ardiente, pero no te quema. Sabemos que el fuego es un elemento que purifica y regenera, representa la luz del espíritu y en este momento es el fuego de transmutación. Piensa en aquello que quieras transformar, pensamientos, creencias, situaciones malas, experiencias, alguna emoción. Siéntelo y cúbrelo con un manto violeta para que sea transmutado y liberado. Agradece lo que te mostró. Bendice el aprendizaje que te dio y entrégalo a tus creencias para su total y completa transmutación versus transformación. Soy Gaby Gaviota, amigos. Nos vemos en una próxima entrega. Gracias. Bye bye. Esto fue El Búnker del Cuervo.